Buenos días, con las partes. Hoy, 25 de julio del año 2023, damos inicio a la continuación del juicio oral en el expediente 172-2022, cuaderno 79, en el seguido contra Juvenal Dolorier Soldevía, Mercidonia Escobar Rodrigo, en su condición de coautores, y en el caso de Walter Gelacio Hermosa Zulca, en su condición de autor de delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica en documento público previsto en el primer párrafo del artículo 428 del Código Penal en agravio de RINIEC y la empresa de frutas Selvasar, representado por Segundo Donato Bello Ames. Mi nombre es Carmelo García Carizaya, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Angaraes de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Asiste como especialista de audiencias Melanio Guzmán Mauri. A continuación, se solicitará su acreditación de los presentes. Representante del Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes por parte del Ministerio Público. Su diálogo a la Junta Provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Angaraes, en apoyo al doctor León Sacramento Riveros, juez de audiencia, con los demás datos consignados en sesiones anteriores, señor magistrado. Gracias. También se solicita su acreditación del abogado defensor de Walter Gelacio Hermosa Zulca. Doctor Teodosio, todavía no está. Ya. A continuación, se solicita su acreditación del abogado defensor de Mercidonia y Juvenal Dolorier. Muy buenos días, con su venia. Muchas gracias, representante del Ministerio Público. Por los demás sujetos procesales, les saluda el abogado Marco Antonio Percana Quispe, con registro del Colegio de Abogados, de ITA 2868, número celular 956-065725. Los demás datos se encuentran registrados en audio, con su venia. Muchas gracias. Gracias. Se encuentran presentes también los mis patrocinados, señor magistrado. Ya. Mercedonia, buenos días. ¿Su acreditación? Buenos días, señor. Nombre completo. Mercedonia Escobar Rodrigo. Número de su DNI. 20979963. Ya, gracias. Gracias. Acusado, ya, acusado Juvenal, buenos días, nombre completo, número de su DNI. Buenos días, señor magistrado. Soy Juvenal Dolorier Soldevilla. Mi DNI 20984347. Gracias. Abogada de la empresa Frutas Selvasac. Abogada de la empresa de Frutas Selvasac. Todavía no se ha incorporado a la plataforma. Esta lista de audiencias, por favor, se puede comunicar a través de la llamada telefónica con el doctor. Con el doctor Teodosio Huarcaya. Sí, señor magistrado.
Señor magistrado, el doctor Teodosio está intentando ingresar a la plataforma. Manifiesta que tiene inconvenientes con el sistema de internet, señor magistrado. Un momento, señor magistrado. Correcto. En todo caso, vamos avanzando con el informe sobre la notificación. Del testigo. Segundo Donato Bello Ames. Especialista de audiencias, puede informar a los concurrentes si este testigo ha sido notificado en su domicilio. Ya tenemos la presencia del doctor Teodosio, se solicita su acreditación. Señor magistrado, muy buenos días. Previo saludo al señor representante del Ministerio Público y a las demás partes procesales que se encuentran en esta audiencia virtual. Abogado Teodosio Huarqueir Peñopa, defensa técnica del señor Walter Gilacio Hermosa Zulca. Con los demás datos ya precisados en autos, señor magistrado, muchas gracias. Gracias. Especialista de audiencia, ¿puede dar cuenta de la notificación del testigo? Señor magistrado, dicho testigo, segundo Donato Bello, ha estado presente y ha sido notificado válidamente en la audiencia anterior, señor magistrado. Correcto, señor magistrado. Fue notificado en la audiencia anterior. Ya la audiencia anterior corresponde a 13 de julio de 2023. En efecto, segundo Donato Bello Ames se acreditó en la audiencia anterior. En tanto, también ha sido notificada en la misma audiencia esta persona. Se corre traslado al representante del Ministerio Público. Señor magistrado, estando a que la anterior audiencia ya había tomado conocimiento sobre su declaración para la audiencia de la fecha, solicitamos ser efectivo el procedimiento decretado por su judicatura sesión anterior, señor magistrado. Se corre traslado al doctor Marco Antonio Aparcana Quispe. Con su venia, de acuerdo con representante del Ministerio Público. Doctor Teodosio Huarqueir Cañaopa. También de acuerdo con lo opinado del Ministerio Público, señor juez. Gracias. Se emite la resolución. Resolución correlativa, LICAE 25 de julio de 2023. Oídos el informe respecto a la inconcurrencia del testigo segundo Donato Bello Ames. Y considerando. Primero, a través de la sesión de juicio oral de fecha 13 de julio de 2023, se programó la continuación del juicio oral para el día de hoy, 25
julio de 2023, ahora es 11 de la mañana con 15 minutos. Asimismo, se dispuso la concurrencia del segundo Donato Bello Ames, bajo apercibimiento de ordenarse la conducción compulsiva en caso de inasistencia injustificada a la presente audiencia. Asimismo, este testigo, habiendo concurrido a la audiencia, quedó notificado en ese acto. Sin embargo, el día de hoy, el testigo no se ha conectado a la plataforma virtual a efecto de participar en la continuación del juicio oral. Al respecto, la representante del Ministerio Público solicita que ordene la conducción compulsiva de este órgano de prueba. Igualmente, los abogados defensores son del mismo parecer. Segundo, el numeral 1 del artículo 379 del Código Procesal Penal de 2004 dispone: el testigo oportunamente citado no haya comparecido, el juez ordenará que sea conducido compulsivamente y ordenará a quien lo propuso colabore con la diligencia. En el presente caso, como se ha expuesto, el testigo segundo Donato Bello Ames, habiendo sido notificado en la sesión anterior, bajo apercibimiento de ordenarse, ordenarse la conducción compulsiva, no ha concurrido a la presente sesión. En ese sentido, corresponde aplicar lo previsto en el numeral 1 del artículo 379, esto es, hacer efectivo el apercibimiento decretado en la sesión anterior. Por estas consideraciones se resuelve primero disponer la conducción compulsiva del testigo segundo Donato Bello Ames, identificado con DNI 2356-1344. Para cuyo efecto seguiré en los oficios a la Policía Nacional del Perú, a fin de que sea conducido compulsivamente a la audiencia a señalarse. Bajo apercibimiento de prescindirse de este órgano de prueba, en caso que no se logre la ubicación de esta persona, siempre previo informe de la Policía Nacional. Tercero,
disponer el Ministerio Público colabore con la diligencia. Cuarto, reprogramar la continuación del juicio oral para el día, señor especialista, fecha. Señor magistrado, para el día 8 de agosto, 9:30 de la mañana, señor magistrado. Reprograma la continuación del juicio oral para el día 8 de agosto de 2023, hora 9 de la mañana con 30 minutos. Disponer que para esa fecha el testigo segundo Donato Bello Ames deberá ser conducido compulsivamente por la Policía Nacional del Perú. Esta es la decisión que se adopta. Se notifica a la representante del Ministerio Público. ¿Alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Doctor Marco Antonio Aparcana, ¿alguna observación? Conforme, señor magistrado. Doctor Teodosio Barcaya. Ninguna observación. Conforme, señor magistrado. Siendo 11 de la mañana con 36 minutos del día 25 de julio de 2023, se da por finalizada esta sesión de juicio oral.